Gracias. Bravo. Estoy preocupado. Estoy un poco preocupado porque las señoras del público dicen: Quique, hace un poco de calor. ¿Qué significa esto? Y ahora hace frío. Yo lo estoy notando en los pezones también, se lo digo de verdad. Me salen para afuera y lo que antes se convertía en pectorales ahora ya son tetas. La edad no pasa en vano. Hay una señora del público que en estos momentos ha caído. ¿Está bien usted, señora? No, no se ha caído. Está bien, ¿no? Muy bien. Si no, ya sabéis, tenemos ahí la ambulancia y la llevamos a urgencias. Está bien, ¿verdad? Apláudame a la señora, apláudamela. Son cosas que pasan en directo. Bueno, Joaquín está con nosotros, Chimo. Yo estudié con él filosofía griega. Yo le llamaba Chimet para los amigos y vamos, disfrutamos muchísimo. Un día me dijo, cuando tú seas mayor, voy a ponerte directamente en un programa, me dejas la barba. Mira, antes de presentarlo, quiero que ustedes lo vean y disfruten de la entrevista y del protagonista de esta tarde. Nascut en Ibiza, la seua pasió sempre ha sigut la música. Ja des de ben xicotet, amb només 4 anys d'edat, cantava en corals escolars. Li encanta la guitarra i el piano. Encara que es va formar en música clàssica i americana, disfruta amb la música d'autor, finalista de la tercera edició de La Voz, quedant quart classificat. Ara, llança al mercat el seu primer disc, nomenat Sin Techo, amb 12 cançons que parlen de l'amor, el desamor i encontres i desencontres reals o imaginaris. Benvingut, Joaquín. Joaquín, hola, estaba cogiendo tu trabajo. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. Es un placer, estar en este programa tan simpático. Gracias. La verdad que tienes unas tetas muy Bowie. Me gusta. ¿Te gustan mis Bowies? Me ha gustado tus Bowies. Sí, ponme un Bowie con bola de vainilla, ¿no? ¿Quieres tomar algo más? Esta, pero pagas tú, ¿eh? Pagas tú. No, habéis comentado diciendo palabras que se salen de mi vocabulario. Sí. Yo es que soy muy culto. Yo vengo de una educación muy conservadora, muy bien, que pienso romper en este rato. Entonces, no, pero me ha gustado mucho tu camiseta. Gracias. Y un gracias al programa por haberme invitado. Gracias por haberme aplaudido antes de cantar. Siempre se agradece. Esto está bien, ¿eh? A mí me gusta mucho tu gorra también, ¿eh? De Superman. Es una... Yo soy coleccionista de gorras, es muy cierto. Bien. Entonces, yo tengo diamantes, cada uno de los... Y entonces, ¿cómo lo vamos a pasar esta tarde, ¿eh? Esto puede ser tú te estás riendo, pero me gusta. Pues nos cambiamos la camiseta por la gorra. Igual, nunca se sabe. Yo soy coleccionista de camisetas. No te lo voy a cambiar. Que me estás pidiendo cosas nada más llegar. Y desde el colegio que no nos vemos. Joaquín Carly, Sin Techo, estuviste, y te hemos conocido un poquito más, en ese programa donde estuviste pasando ahí esas pruebas con Malú, ¿no? Estuviste con Malú cerquita. ¿Qué tal esas experiencias que no te han preguntado nunca? Exactamente, es esas preguntas que no te esperas que nunca te las hagan, ¿no? Ni que te pregunten, a veces cuando te preguntan por qué llevas gorra, ¿no será por algo de calvicie? Dejámonos para otro programa. Me gusta, tío, tu rollo, ¿eh? Entonces, no, yo estuve, sí. Pues sí, estuve en La Voz, tuve la suerte de vivir La Voz desde el primer programa hasta el último. Sí. Entonces, pues es una experiencia súper bonita. Me la han preguntado muchas veces, pero nunca me canso de contestarlas. No, es decir, no, en el fondo, poder estar en un programa de estos tantos meses, desde, pues, entré en junio en las audiciones a ciegas y el 24 de... Perdona, en enero entré en las audiciones a ciegas y el 24 de junio acababa el programa. Entonces, pues fue una experiencia muy buena en la que tienes la oportunidad de alguna manera de mostrarle al resto de España, viniendo yo de Ibiza, una isla tan pequeña, un poco qué es lo que haces, ¿no? Tú sabes que Joaquín en Valencia... Es Chimo. Es Chimo, lo sabes, ¿no? Lo sé. ¿Te lo podemos sé. Llamar así o prefieres Joaquín? Yo prefiero Joaquín porque ahí donde vaya te llaman de otra manera, ¿sabes? Claro. Pues por eso te vamos a llamar ni para ti ni para mí. Lo vamos a hacer como mi barrio, el Joaquín. ¿Qué te parece? El Joaquín. Es que si me llamas el Joaquín, tengo la sensación que debo alguna multa, ¿sabes? Yo creo que sí. ¡Ay, en debe el Joaquín! ¿Eh? También te gustaría. Es un poco así, ¿no? Joaquín, ¿cuánto tiempo llevas en esto de la música? Pues yo en esto de la música fue por accidente. Yo intenté ser futbolista. Muy bien. Intenté jugar al baloncesto, intenté hacer natación, intenté jugar a hockey sobre... Jockey es el de Batman, ¿eh? Jockey es el de Batman. Y entonces, pues, yo la tengo... Superman ahí en la gorra. Yo tuve, bueno, pues mi madre hizo esas cosas que fue apuntarte al conservatorio. Muy bien. ¿Vale? ¿Haz algo en tu vida? Haz algo en tu vida. Joaquín. Entonces, y lo peor de todo es que me gustó. Entonces, pues, acabé estudiando música y la música, pues, después de haber estudiado, pues, acabé siendo, pues, cantante profesional y hasta aquí, vaya. Sin techo, pero tienes casa, lógicamente, pero vas divagando por ahí, por en todos los lugares,
vas buscando una canción en cada rincón. Ese título de Sin Techo que me ha dejado a mí un poquito así. No, Sin Techo realmente es una canción que hace homenaje a todos aquellos que no tienen techo. Yo creo que los que hacemos música, o los que escribimos, o los que escriben libros, o los que realmente nos dedicamos a la cultura, creo que tenemos un compromiso social. Sí. O al menos deberíamos tenerlo. Entonces, en este caso, ¿quién se acuerda de la gente que no tiene casa, no? Ya no hablamos porque tienen que ser pobres, sino hablamos también de desahucios, hablamos de millones de causas, ¿no? Entonces, ¿qué menos que con un poquito, un granito de arena, aporte a esa causa? Me parece fantástico. Yo me pongo muy serio en todo esto también. Me encanta el humor, no sé si lo has notado un poco. Te he visto serio. Sí, pero en esta ocasión tengo gente cercana, porque hacemos el programa de la radio, y durante los años anteriores, el programa de la radio lleva 14 años en antena, hemos pasado esa maldita crisis con todos esos desahucios y nos llegaban muchos correos y muchos mensajes en redes sociales por privado de gente que lo estaba pasando mal. Hoy en día hay algunos que lo han podido solucionar, otros que, claro, que no han podido solucionar. Así que enhorabuena por ese trabajo. Bueno, sobre todo, es una canción en apoyo a todos ellos que no tienen techo. Para empezar, Sin Techo también significa que mañana me puede pasar a mí o a ti. Sí, por supuesto. Y también es una bofetada musical, ¿no? A los que sí pueden hacer algo, porque siempre se puede hacer algo. Qué bien. Y en cambio deciden mirar hacia otro lado, ¿no? Bueno, hoy vamos a verte dentro de un ratito cantar una cancioncita chula, entretenida y con una voz que ya nos has hecho aquí una prueba maravillosa. Me gusta mucho, me ha llegado. Era playback, ¿eh? Yo creo que no, porque esto entiendo un poco, ¿eh? Te he pillado, ¿eh? Me gusta, hay gente que estás haciendo tus cosas, están probando, haciendo la prueba de sonido. Y tú estás a lo tuyo, pero en un momento que he hecho como el típico Yorsai que tiene hambre, que le dices comida y hace ¡fum! Me he dado cuenta de que ahí hay un talento y luego la gente lo va a comprobar. ¿Qué te parece si nos hablas de lo que podemos encontrar, aparte de esta, de todas esas canciones que tenemos de Morriña, Todo Puede Ser, Me Voy a la 12, Escombros de mi Piel, todas estas historias que salen en este trabajo que ha salido hace un momentito ahí en pantalla? Creo que los compañeros también van a recoger seguramente ahora. Bueno, yo creo que en el primer disco lo que hemos tratado de encontrar la esencia más pura de Joaquín Garli, ¿no? Y quizás es muy complicado cuando vienes de escribir tantos años, ese primer disco tiene que quedar como... La gente tiene que poder ver quién soy, cómo escribo, cómo siento, cómo imagino y cómo percibo la vida y las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un disco de autor. Es un disco para relajarse, para escuchar, para dormir incluso. Para hacer el amor también. Para hacer el amor también. Yo creo que todos los discos son para hacer el amor. Bueno. Sí, sí, porque si por ejemplo te pones Alaska y Dalama, aguantas un huevo. A mí no me gusta Zapato Veloz, El Tractor Amarillo, yo no me veo ahí, ¿eh? Pruébalo. Pa, pa, pa. Tú te ríes, pero con esa aguantas dos días. ¿Lo has probado tú? Pero tú imagínate el nombre, Zapato Veloz. No interesa. No interesa, Joaquín. Joaquín, bueno. ¿Eh? Bueno, ¿qué te parece si aparte de hablar de ti, jugamos un poquito pues y disfrutamos en este programa? Por supuesto que sí. Si ganas el concurso, todo el mundo se lleva 100 euros por cabeza. Si pierdes, me los llevo yo. Y si ni ganas ni ellos, o sea, no vuelves más a España. ¿Me quedo en Barcelona? No lo sé. No lo sé. Era lo fácil tampoco. No, es broma. Es una, sí. Un beso que a mi familia catalana, que los adoro. Yo también tengo familia catalana y mi prima Nuria. Lo que quiero decir una cosa, ¿puedo dirigirme al público? Efectivamente, a ver, sí. ¿Tenéis un cliente? No, broma, una pregunta. La pregunta que Joaquín, ¿cómo eres? ¿Habéis ganado alguna vez los 100 euros o es un bulo? No, este público no ha ganado nunca porque es la segunda vez que viene. Son 100 eurazos, o sea, son 100 euros. ¿Cuántos son de público? 18. 1800. 1800 pavos. Luego se hacen como la primitiva, quedan 200, ¿sabes? No sé qué. Que te toque la primitiva es un movidón, porque te dicen que me va a tocar 1 millón de euros y cuando vas a cobrar te sueltan 5 pavos y dicen, claro, es lo que hay, macho. Por la retentiva. Entre Montoro y las oficinas. Pero esto es por la retentiva, la retentiva. ¿Qué te parece si jugamos a la retentiva? La retentiva, vamos a ver yo cómo retengo yo. A ver cómo retengo. ¿Líquidos? Perdón. ¿Quieres mear detrás del sofá? Amigos, un momento, gírense las cámaras que van a orinar. No, no, Joaquín. No hace falta. Joaquín. Chimo, por favor. Tengo algún colega que me ha sentado, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. En la taza también puedes beber. Vamos al lío. Esto no será del último invitado. No quiero darte pistas. Además, también venía de gorra. Vamos allá. El tema es dedicado a ti el primero. ¿No te digo más? ¿Tengo que mirar hacia algún lado en particular? Sí, mírame a mis ojos y a mi pupila. Vale. Vamos a ver un vídeo y yo te haré una pregunta y tú me tienes que contestar. Acuérdate que si respondes a todas correctamente, el público ya se va a llevar 200 euros por cabeza. Y un peluche. Atención al primer vídeo. Joaquín, ¿estás listo? Miro hasta ¿dónde estás ahí? Venga, adelante. Vamos a ver el primer vídeo. ¿Qué tía?
qué guapo es. ¡Ostras, bonito! La pregunta es… Sí. Es tan fácil, ¿eh? ¿El turista llevaba gorra o sombrero? Gorra. ¿Ustedes qué dicen? A ver, vamos a comprobarlo. ¡Gorra, gorra! ¡Vale, gorra! La primera es buena. ¡Carly! ¡Choca ahí, choca ahí, choca ahí! Estoy bueno, estoy bueno. Vale. Bien, Joaquín, bien. Después de esto me voy a por la EGB. Te podías quedar hoy todo el programa, porque hoy promete, ¿eh? Vamos a la siguiente imagen, criaturas. Vamos a ver. Ahí vemos unas imágenes. Muy bien, fantástico. Muy bien. No te puedo dar más pistas. Acuérdate que el público, según como vayas acertando, pues al final pueden llegar a ganar 1 millón de euros. Si digo gorra, al igual acierto. No, ah. Sí, aciertas la primera. Vale. ¿De qué superhéroe llevaba el niño la camiseta? Wow, es decir… Te voy a dar una pista, Joaquín. Sé que iba de azul. Te voy a dar una pista. En algún momento de la conversación, del principio lo he nombrado. Y no sí. Tiene nada que ver con lo que llevas sí. Tú arriba. Supongo que Batman. Vamos a verlo. ¡Ah! ¡Batman, sí, señor! Te hacía un poco ahí, ¿eh? Vale. Atención, que esta es un poquito más enredada. ¿Cómo te lo estás pasando, eh? Vamos allá. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Go ahead. Oh, oh, God. Bien, la pregunta es: ¿cómo se llama el niño del cumpleaños? Es muy complicada, eh. Espera, espera, deja de pensar. Esto es la retentiva. ¿No será el Macaulay Culkin, es? No, no, la verdad que no. Tengo. ¿Te doy 2 opciones? Dale. 3 te voy a dar, ¿vale? Venga, dame 3 opciones. Lo ponía en la tarta. David, Jeff o Allen. David, Jeff o Allen. Pues… Di uno. Yo voy a decir… Yo voy a decir Allen. O Jeff. 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 ¿Qué quieres, Jeff o Allen? El alien era el payaso que había al lado. No. Allen fue no. El octavo pasajero también. Pues no, venga, me quedo con Jeff. Vamos a comprobar. Fíjense ustedes lo que pone en la tarta del cumpleañero. Happy birthday to you. Es un momento rápido. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien! Wow, era complicada ahí, esa, ¿eh? Está ahí. Te pido que estés atento, muy atento, porque es complicado. De ti depende que estas personas ganen 500 euros por cabeza. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué me dices? ¿Sí? Son 1.100 euros por cabeza. Increíble. ¿Sí? Lo bajamos a 100 de nuevo, ¿de acuerdo? Seguimos con el siguiente vídeo de retentiva. Adelante, compañeros. Atento, ¿eh? Ahí vemos a unas personas trabajando. Hasta ahí. Hasta ahí. La pregunta. ¿Te has fijado bien? ¿De qué color son los guantes del que se subió a la escalera? Yo creo que… Los has visto y te lo voy a decir. Dilo. ¿De qué color? Pues yo creo que negro o rojo. Dilo otra vez. Negro. Dilo otra vez. Rojo. Vamos a comprobarlo. Lo que hago por el dinero, ¿eh? Atención, de momento no se ve nada y el que está subido en la escalera se cae. Los guantes son rojos. Complicada, ¿eh? No te la estamos poniendo fácil. Te voy a dar… Te voy a dar la última. Si la adivinas… Vamos bien de tiempo, ¿no? Vamos bien, bastante bien de tiempo. Bueno, tengo 2 más. Si adivinas estas 2, te invito a una cosa que luego te quiero decir, si me gusta todo cómo está conllevando su… Tú tome caso. Ponme el vídeo, luego te lo digo, no te puedo adelantar nada. Vale, ¿te gustan los perros? Pues, bueno… No soy ningún… es que si digo que no, no es que no me guste. Claro, písatelo bien, no es la pregunta, tampoco.
A ver, como pareja, no, no, broma. ¿Esto bien es o no? No, hombre, me gustan por lo normal. Están ahí en el parque y dices, qué majete. ¿Sí? Mola porque ves a los con la bolsita. No, soy. Es decir, no me disgusta, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Lo que no te gusta son coger excrementos de los perros. Vale. El perro tenía una parte más mojada y enjabonada. Pues hombre, para arriba, para abajo, macho. ¿Qué parte tenía el perro más enjabonada? La cola. Vamos a verlo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Dame otra, dame otra. Has estado bueno ahí. Ha sido intuición. Atención a esta. Ustedes tienen que ayudarle ahora, ¿eh? Si lo conseguimos, son 600 euros por persona. Eres un hombre de palabra, ¿eh? Soy un hombre de paiporte de palabra. Vamos allá. Vídeo. ¡Oh, shit! Wow. Le va bien, le va bien. Gran vídeo, ¿eh, Paco? Que sacaste, ¿eh? Fue Paco culpable. Voy a dejar que lo veas otra vez el vídeo y voy a dar una pista. Olvídense del que pega el salto. La pregunta no va relacionada. Vale. ¿Vale? Vale. Adelante. ¡Oh, shit! Pero inevitablemente la mente se va un poco a la caída. La pregunta es, y aquí, si lo adivinas, son 70.000 euros a repartir. ¿Cuántos árboles se ven en la fotografía o en el vídeo? No, no, pero serio, ¿puedo utilizar el comodín del público? Puedes. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cinco? ¿Cinco? No sé si decir cinco o más o menos, que han hecho las dos cosas. Vamos a decir cinco. ¿Vamos a decir cinco? ¿Seguro? Cinco. Vamos a comprobarlo. Uno, dos y tres. Pero, ¡han perdido un apartamento! Pero una pregunta. El tipo después de la caída es un árbol. El tipo es un árbol, son cuatro. No llegamos más. La rama que tenía de un amigo suyo… No, son tres. Lo sentimos. ¡Oh! Ah, no. ¡Oh! Has perdido la oportunidad de darle a esta gente dinero. Mala persona, Joaquín. Sí. No, es una broma, es muy difícil. Oye, a mí me apetece escucharte un poquito cantar, ¿vale? Si a ti te apetece también. Pues claro que sí, será un placer. Bueno, voy a cantar la canción de la que estamos ahora en plena promoción, que se llama Sin Techo, y espero que os guste. Va a ser una pasada. Yo he escuchado de verdad un poquito en la prueba, ha sido mínimo. Y siempre he ido a casa. Yo tengo una pareja, me caso, no sé si lo sabes, no lo sabes. Y tengo una pareja, y cada vez que me llevo un CD a casa, porque me estoy en una colección de CDs buenos, ojo lo que te he dicho, buenos, hago el amor en varias ocasiones. Hoy pensaré en ti y diré: Joaquín Garli ha patrocinado este orgasmo. ¿Qué te parece? Yo, de verdad, con todo mi cariño, quiero decirte que te regalo esos 70.000 euros para tu boda. Gracias, Joaquín. Joaquín Garli, por ahí, por favor, adelante. Más fuerte el aplauso, por favor, más fuerte el aplauso. Bueno, mientras él se prepara, decirles que dentro de un ratito voy también igual a abrir las líneas de teléfono, hablaré con el público, tendremos más secciones y son muy interesantes. Hoy hacemos un programa diferente, como el que hacemos todos los días, pero sobre todo con muchísimo cariño para que ustedes se entretengan y lo pasen la mar de bien con nosotros. Los Sin Techo, aquí hay un mensaje de este fenómeno que canta maravillosamente bien, que se van a sorprender y sobre todas las cosas, que es buena persona, porque cuando tú haces una entrevista y estás con gente que tiene respuesta, tiene una sonrisa y se presta para hacer todo esto, pues no cabe lugar a dudas de que estamos acostumbrados a que el mundo de VGT Show se convierta en esto que nos van a presentar esta tarde. Hoy Sin Techo y con gente maravillosa. Aplauso para ellos. Si abro la puerta viven los planetas que iluminan las aceras, las calles sin fronteras. Hay techos de cielo, paredes con miedo, donde siempre cae el invierno, cada noche es un destierro. Aquí hay mil almas sin techo y el corazón se me vuelve de lleno.
Si te he visto no me acuerdo. Hoy la calle es un destierro. Hoy tu nombre se ha borrado con el viento. Trataré que lo que digo no muera con el olvido. Relojes parados, miradas perdidas. El tren ya ha pasado. Mañana otro día. La suerte está echada, el vaso vacío. Hay un gato negro, negro, que duerme contigo. Aquí hay mil almas sin techo y el corazón se devuelve de hielo. No vale decir que no, no, no. Si te he visto no me acuerdo. Hoy tu nombre se ha borrado con el viento. Trataré que lo que digo, digo, no muera con el olvido. No muera, aquí hay mil almas sin techo y el corazón se me vuelve de hielo. No vale decir que no, no, no. Si te he visto no me acuerdo. Hoy la calle. Hoy tu nombre se ha borrado con el viento. Trataré que lo que digo no muera con el olvido. Aquí hay mil almas sin techo. Gracias. Joaquín, vente para acá. Muy bien. Vente para acá, tráete la guitarra, Joaquín. Tráete la guitarra, hombre. Llévate ahí, qué bonito. Oye, felicidades, ¿eh? Gracias, gracias. Me gusta, me gusta. ¿Cuándo aprendiste a esto de la guitarra y a mover los deditos? Bueno, la guitarra realmente es el instrumento que menos domino. Sí. El piano es lo que más domino, quizás, un poco por debajo de la voz, y luego la guitarra y el coche es lo que peor llevo. No, entonces, la guitarra fue una excusa. Yo estaba viviendo en Madrid intentando componer mis primeras canciones y veía que todos cogían una guitarra, entonces... Claro. Me vi obligado a hacerme daño en las yemas de los dedos y empezar a aprender cuatro acordes. Al fin y al cabo, para un cantautor, la guitarra o el piano, en mi caso, los dos instrumentos, pues te ayudan a terminar de cuadrar un poco las canciones, ¿no? Para ser músico, lógicamente, hay que tener un oído, ojo, ¿eh? Qué oído hay que tener para, bueno, saber dónde va una nota, dónde puedes meter la otra mejor. Por eso te voy a proponer otro juego ahora. Por supuesto, dale, dale. ¿Qué te parece? ¿Aquí no paramos? Aquí me encanta. Oye, qué reloj más chulo tienes, ¿eh? También me gustan tus relojes. Este piluco... me gusta. Es del Tom Manta, no, bro. Sí, es un no. regalo que tengo mucho aprecio. Bueno, intentar robárselo antes de irse, ¿vale? Por favor. No, es una broma. Vale, vamos a jugar. 63.000 euros el reloj. Sí, pues son 7.000 euros menos de los que iban a ganar ustedes, ¿eh? Imagínense. Tienes que decirme, porque sabes de música de todo tipo, entiendo que has escuchado y... aunque te guste un tipo de música en concreto, pero han sonado tantas canciones en nuestro panorama. Te voy a poner tres pistas de cada canción. Vale. Y me tienes que decir, lo más pronto posible, en la primera pista, la segunda, la tercera, ¿de qué canción se trata? Wow. Primera pista. Y dirás tú, ¿qué es esto? Esto es de Leonard Cohen. No. Qué rápido es esta. Más Muy bien, pues efectivamente, ¡efectivamente! No, 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 no. No, no es, no es. ¿Quieres la segunda pista? Pues por ahora voy muy perdido, ¿eh? Sí. Sí. Te doy una pista también. Pero un poco mejor. Esta pista es como de bajo consumo. Sí, esta es la primera que es difícil. La segunda ya es un poquito más sencilla. Vale, vamos a verla. Escuchémosla. Qué buena batería hay ahí, ¿eh? Esta es muy famosa, esta canción, ¿eh? Es de los años, pues, aproximadamente 80 y pico, grupo español. Revolucionó España. Es que esto podría ser... Esa batería pum, no tendrá nada que ver, ¿no? Pero me recuerda un poco al Déjame de los secretos. No. Pero aquí he quedado bien. Has quedado muy bien. ¿Sabes era de la música? Idea, era la idea. Mira, este grupo hizo sus pinitos bastante amplios en México y eran muchos hombres. No será lo comía. Voy a decir otra vez. Eran muchos hombres... Ahí has estado malo, has estado malo ahí. ¿No? Y he jugado al doble sentido. Ah, vale, Hombres G. ¿Y la canción?
Pues sabes que yo canté con Hombres G. ¿Qué me cuentas? En serio. Canté con Hombres G en La Voz, en la semifinal o algo así. Tuve el placer de cantar con Hombres G. Una canción. Un tema, además, un tema súper conocido que, por Dios, estoy quedando fatal en este momento. Estoy a punto de dejar la música. Déjala. Porque estamos en ello. Pero porque no me acuerdo del título de la canción. A ver si te acuerdas de esta. Te pongo la segunda de nuevo. La segunda pista puede ser, Pepe, de nuevo, por favor. Tan, 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 tirón, tentón. Sí, sí, sí. El tan, 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 tirón, tintón. ¿Así se llama? No, esa es la musiquita un poco. ¿La sabes? Sí, es que lo tengo ahí. Hostia, la tercera pista, me falta una pista. No se puede hacer eso. Por la tercera. Marta tiene un marcapaso. Un aplauso, hombre. Marta tiene un marcapaso. Estás sonadísima, ¿eh? Lo sé, pero he estado mal. No pasa nada, te lo perdono porque tengo otra para poder jugar, ¿eh? Ponme una así de más de esta época de la Tierra, ¿sabes? Bien. Es que esa me pilla. Tú lo has dicho. Has dicho la palabra exacta y yo también lo he mencionado al respecto de la conversación que hemos tenido con la anterioridad. Primera pista. ¡Ole! En mi tierra hay uno que toca de acordeón que lo llaman el jinete. Oh, un abrazo. Es increíble el jinete. Un abrazo para el jinete. ¿Sabes qué canción es? ¿Te la pongo otra vez la misma? Pónmela a ver qué pasa. Pónmela otra vez. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¿Saben ustedes cuál es? Ay, ¿en serio? Espera un momento. ¡Abandona, Joaquín! No. Quiero hablar con el de producción. No, es broma. No, a ver. ¿Quién es la segunda pista? Sí, otra pista más. Por favor. Vale. Ta, ta, ta. Espera un segundo. Pa, 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 pa. Dos, 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 dos. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. La, la. Tengo un tractor amarillo. Esta no te la esperabas, ¿eh? Muy bien, ¿eh? También la has tocado. Oye, yo creo que no ha habido. Tú cuando. La pueden ir bajando, no es broma. Sí, escucha, a ver, cuando tú tienes ilusión por hacer música, ¿no? Y te ves. La gente, ¿eh? Ahí se ha venido arriba, ¿eh? La forma más barata. Todo, todo. Tener. ¿Quién te iba a decir a ti en una entrevista que habríamos cantado el tractor amarillo? Lo sí, es súper bonito porque me he dado cuenta que lo más importante de esa entrevista es la hostia que se da al hombre ese haciendo parkour, el tractor amarillo y mi disco no ha sido nada. No pasa nada. De eso se trata. No, pero sí, la verdad que. Pero sí que quiero decir una cosa: que cuando tú tienes 17 años que te dan esa oportunidad, un hombre te llama a la puerta de tu casa y te dice: tú vas a cantar en un escenario y vas a cobrar dinero. ¿Vale? Entonces, claro, parece que te dan una colleja. Entonces, tú tienes toda la ilusión, crees que vas a cantar en el Madison Square Garden o en la Plaza de Toros de Valencia. Claro. Y no, y tienes que cantar el tractor. Pues fíjate tú si vendieron esta gente. Zapato Veloz se llamaban, ¿no? Que lo hemos dicho antes. Tengo otra tercera. Esta igual te suena un poco más. Vamos a ver. Vamos allá. Primera pista que la voy a obviar porque es bastante sí, difícil. Sí, la verdad que. ¿Quién ha hecho esta pista? Esta uno que hemos despedido esta mañana. Segunda pista. Ay, eso me suena un montón. ¿Qué ha dicho el público? ¿El público se la sabe? Tractor amarillo, que ya es verde. Yo creo que si metemos aquí la letra del tractor, cuela, ¿eh? No, a ver. ¿Y la tercera? ¿Te la sabes o no? Es que estoy... Sí. Ponme la tercera, Pepe. Te fuiste a Moscú. Me dejaste sin menú. Eso es M-Clan. Sopa fría. Correcto, sí señor. ¿Cuáles son tus influencias musicales, Joaquín? ¿Cuáles son esas influencias que tienes? La verdad que mis influencias musicales son muchas. Porque, bueno, como cantautores, pues he escuchado mucho a Aute, a Pablo Milanés, a Ismael Serrano, a Serrat, a Víctor Jara. Pero luego, por ejemplo, me gusta mucho la música folk, la música country americana. No sé, al final las influencias pues están desde que naces hasta ahora, ¿no? Igualmente me sigo influenciando de música nueva, pero luego cuando empiezas a escribir tus canciones empiezas como a escribir tu propia historia, ¿no? Entonces al final esas influencias quedan un poco atrás para ser más tú mismo. Tú te haces tus propias letras. Pues claro. Yo tengo entre el público un señor que hace poesía y quiero que lo escuches para ver si lo quieres
quieres coger tu letra. Voy a hacer un minuto, que se ponga en pie este caballero. Un aplauso para él, por favor. Póngase en pie, póngase en pie. Levántese, levántese. Quiero que estés atento, porque este señor escribe poesía y le voy a dar un minutito. Hasta ahí, ahí está bien usted, caballero. Aquí, vale, ya. Sí, póngase el micro aquí y dígame la poesía hasta que yo le diga. Y Joaquín, como buen experto, me tiene que decir. Atento, Joaquín, ¿eh? Vale. María Manuela, ¿me escuchas? Yo de vestidos no entiendo, pero ¿te gusta de veras ese que te estás poniendo? Tan fino, tan transparente, tan escaso y tan ceñido que a lo mejor por la calle te vas a morir de frío. Te sienta que eres un cromo, pero cámbiate de ropa. Es un instante, lo justo mientras me tomo esta copa. Ponte el de cuello cerrado que te está de maravilla y te llega tres cuartas por bajo de la rodilla. Cada vez que te lo pones te encuentro tan elegante que dentro de mí murmuran las coplecillas de un cante. ¿Te cambiaste de vestido? Pues andando pa'l teatro, que ya verás tú con qué envidia nos contemplan más de cuatro. Vaya un marido con suerte y una mujer bien planta, que es una bala de nardo con la carita lavada. Te quiero guapa y sencilla, como yo te conocí, y no tienes que engalanarte pa' nadie más que pa' mí. Ni eres mujer morena, ni quiero que lo aparentes, que yo te prefiero antigua y oliendo a mujer decente. ¡Ole, ole! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! Hay gente que justamente... Por favor, silencio, por favor. Hay gente que tiene ese artista dentro y que tiene... ¿Tú sabes cuánta gente se habrá quedado en el camino con esas letras, con esas poesías? Que, por cierto, felicidades. Felicidades, buen hombre. Pai Portino también, que me ha pedido esto. Digo, hoy me viene con Joaquín que ni al pelo. Esa gente que tiene tantísimo talento que no tiene edad, porque la creatividad no tiene edad, Joaquín. No, y todavía han tenido tan pocas oportunidades en estas edades y con todos estos programas y con estas puertas que se abren, hay que aprovechar bien el momento, ¿no? ¿No te parece? Bueno, yo creo que la creatividad no tiene edad, pero la creatividad también luego necesita un esfuerzo, ¿no? Quiero decirte que hay mucha gente con talento que se queda en su habitación con la guitarra o con una poesía, un papel y un bolígrafo, pero luego realmente yo creo que hay que... Luego está esa parte que hay que trabajar y hay que... ¿No? Que la creatividad por sí sola, por desgracia, no sostiene el trabajo del artista, ¿no? Al final hace falta mucho más. Pero sí, me ha parecido una poesía muy larga, pero bien, ¿no? He pensado que había un teleprompter ahí chivando. Digo, no, pero se la sabe de memoria el hombre, ¿eh? Ojo. Es más larga. ¿Cómo todavía se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo Manuela se llama? Vicente. Ah. Pai Portino. Gracias, Vicente. Un aplauso para Vicente, por favor. Gracias. Oye, pásate por aquí un día, otro día, hablamos, cantamos, disfrutamos y puedes decir lo que quieras antes de que me tengo que ir a miccionar, porque yo también micciono, no detrás del sofá ni en la taza, pero también hago mis cositas porque tengo que continuar con el programa. Puedes decir lo que quieras. Pues nada, que ha sido un placer estar en este gran canal, en este gran programa, con un equipo de profesionales encantadores y un público donde hay artistas dentro del público. ¿Qué te parece, eh? Podríamos hacer un sing-along con el tractor amarillo en un teatro. Ha habido un momento que he pensado, pero es que cuánto talento hay en Pai Porta. ¿Podrías tocar el tractor amarillo, ya para acabar? Lo más surrealista del mundo y ustedes la cantan. No, no, ¿eh? No es surrealista. Surrealista es lo que está pasando en Galicia, ¿sabes? Eso es preocupante, diría yo. Atención. Pero de donde tú quieras te seguimos, vamos. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, sí. Esto no lo has pensado en la vida. No lo subáis a YouTube. Por favor. No, es que estas cosas son las que te hunden. Y las que te ensalzan por la humildad con un público tan fantástico. Pero que te sí, sigue la ¿cómo broma. ¿Cómo no voy a ser humilde si estoy rodeado de cracks aquí en este claro programa? Claro que sí. Dímelo ya que me tengo que marchar, Joaquín. Bueno, pero cantarla, hacerlo por mí. Sí. Esperaos, ya vamos, ¿eh? Vamos allá. Tengo un tractor amarillo. Amigos, nunca lo hubiéramos pensado que Joaquín, Carly, Sin Techo, hoy se prestará con ese talento a cantarnos todas estas cosas. Es un fenómeno, tiene sentido del humor y la gente grande se viste por los pies. Me voy a la pausa con este público de esta manera surrealista. No se olviden de este nombre, Joaquín, Carly, Sin Techo, un grande. ¡Hasta pronto, Joaquín, Carly!